Esto como vio a toda una generación, ¿eh? Mrs. Robinson seduciendo a un tierno adolescente, el graduado, como nos acordamos de esa película, ¿verdad? Y recientemente pues se representó aquí en la capital de España, aquí en Madrid. Mi querido Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Dale, deja volver, pues es una canción y una película que tiene bastante buenos recuerdos. Hombre. Paul Simon, Art Garfunkel, idolatrado, es verdad, en Nueva York. Y qué bellísima estaba, además. Sí, sí, sí. Nuestra querida Ana María Luisa Italiano, que era el verdadero nombre de Anne Bancroft, que ha muerto aquí en Nueva York, en el Mount Sinai, en el hospital Mount Sinai de aquí, de esta ciudad, de un cáncer de útero, después de varios años de sufrirlo muy en silencio. Mira, este es el momento en la película, en El Graduado, en el que nuestro buen y envidiado amigo Dustin Hoffman le hace la pregunta más, yo creo, repetida en el cine en muchísimos años. Aquí está. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you? Well, no, I hadn't thought of it. Is this your first time? Is this what? It is, isn't it? It is your first time. That's a laugh, Mrs. Robinson. That's really a laugh. Ahí está Dustin Hoffman, que le pregunta: señora Robinson, ¿está usted tratando de seducirme? ¿Lo está usted haciendo? Y luego ella le contesta: esta es la primera vez que lo haces. Y él dice: no, ni mucho menos, esto es para reírse. Es la primera vez, le dice. No, es para reírse, contesta él. Y la verdad es que, bueno, las ilusiones, los sueños de muchos de los espectadores que vieron la cinta del Graduado de 1967... La verdad es que soñaron alguna vez ser seducidos por una señora Robinson, de las maneras y de las formas que tenía Anne Bancroft. Esto fue la sensación, ¿verdad?, cuando se estrenó allí. Sí, de verdad, es una película que creó escuela. Al fin y al cabo, casi nunca la hija de un matrimonio bien avenido, bien asentado, californiano, con casa, con piscina, se escapa con su novio y luego, vamos, se escapa en el altar con su novio. La verdad es que sí, fue una película que graduó a muchos de una generación, en los años 60, finales de los 60, Estados Unidos involucrado ya en la guerra de Vietnam, la música maravillosa de Simon and Garfunkel y, sin duda alguna, pues que en el cine se veía a una mujer madura seduciendo a un Dustin Hoffman que ya era mayorcito en ese momento de hacer la película. Creo que tenía como 31 años, pero que parecía un crío. No ha crecido demasiado después de tanto tiempo. Parecía un Zalvete, el pequeño gran hombre, Dustin Hoffman. Y bueno, pues Anne Bancroft, la verdad es que, como tú bien dices, ha estado luchando, ¿verdad?, contra la terrible enfermedad en los últimos años, muy apagada, por tanto, para el cine también, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, estuvo muy relacionada con la producción de una de las mayores obras teatrales de los últimos tiempos, el musical The Producers, que está dedicado a la vida del que ha sido su compañero durante más de 30 años, Mel Brooks, su esposo. Ella reconocía que había nacido para el cine en Broadway, en el teatro, y nunca se olvidó. Recordemos que fue el premio Oscar del año 1962 por la película que en español se tradujo El milagro de Anna Sullivan. Aquí en inglés era El Miracle Worker, que era la vida de Helen Keller, un personaje que los niños americanos estudian desde muy pequeños porque era una pionera que era sordomuda, ciega además, y que, bueno, pues aquí todo el mundo sigue mucho de pequeñito pues sus aventuras, los logros que tuvo, y ella realmente la retrató de forma perfecta en esta película El milagro de Anna Sullivan. Hubo después muchas más, pero El graduado marcó realmente su carrera, Juan Antonio. Al fin y al cabo, ella se quejaba en una entrevista en el año 2003 que estaba muy sorprendida porque con todo el trabajo que había realizado, tanto en el cine como en el teatro, lo que se recordaban eran estas palabras: señora Robinson, está usted tratando de seducirme. Sí. Y como ella se baja las medias delante de Dustin Hoffman. Sí, sí. Aquí en Madrid, en el teatro, pues ese personaje, esa figura ha sido representada por Ángela Molina, fíjate, también, qué pedazo de señora. Bueno, pues esa seducción del adolescente, o cuasi adolescente, como bien decía Agustín, 31 años tenía Dustin Hoffman cuando interpretó esta película, y a Bancroft, que se nos ha ido, y
bueno, pues una baja más, ¿verdad?, entre los grandes de Hollywood. Una baja más, nació el 1931 y nació el 17 de septiembre, además aquí en el Bronx neoyorquino. Era hija de inmigrantes italianos, normalmente se llamaba italiano de apellido, y la 20th Century Fox le dio la posibilidad de elegir cualquier otro nombre. Ella mantuvo el suyo de pila, Ann, y eligió Bancroft porque en su opinión sonaba bastante distinguido. Uh-huh. Pues nuestro recuerdo, nuestro homenaje hacia esta inmensa actriz, y siempre recordada, claro, como Mrs. Robinson, y bueno, pues ahí está la película. Bueno, ¿qué pasa, Agustín, con Michael Jackson? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué se está diciendo? Pues textualmente se está tirando de los pelos, eso es lo que dice una de sus portavoces, porque está en su rancho de Neverland, a pocos kilómetros de Santa María, en el centro de California, donde 8 mujeres y 4 hombres están deliberando, y lo han hecho ya durante 13 horas, 2 el viernes y en periodos de 6 horas cada día, tanto el lunes como hoy martes. Han deliberado, no han llegado todavía a ninguna conclusión, y todo el mundo, bueno, pues está haciendo un poco especulaciones de lo que va a suceder en esa sala del Tribunal de Santa María. Al fin y al cabo, Juan Antonio, el caso es bastante complicado. Las recomendaciones en más de 100 páginas que ha entregado el juez Melville a los jurados son difíciles de comprender para gente que, claro está, no está especializada en estos temas. Hay que encontrar culpable a Jackson de los 10 delitos que se le acusan de abuso a un menor, entre ellos utilizando alcohol para seducirle. Y ha habido una pregunta que se desconoce cuál ha sido, que se realizó ayer. Hoy no ha habido ningún tipo de pregunta, y lo que rodea al tribunal en este caso pues está siendo a lo que los periodistas, los reporteros de televisión, de radio, de prensa escrita, están un poco atándose para sacar información de lo que sucede. El padre de Michael Jackson aparece, pregunta dónde está su hijo, los policías le dicen que precisamente en el tribunal no está. Hay una ambulancia que aparece y desaparece del rancho de Neverland. Uh-huh. Y las especulaciones de que la salud de Michael Jackson pues le ha hecho llevar en los últimos 3 días 2 veces al hospital para tratar el estrés que sufre y también problemas de espalda que arrastra desde el comienzo del juicio. Es algo que realmente persigue al cantante cada vez que está sometido a estrés, o lo que se podría llamar a un juicio ante un grupo de jurados. Cada vez que tiene problemas legales, pues acude al hospital, ¿no? Unos dicen que lo hace pues para intentar una escapatoria, y otros dicen que evidentemente es una persona que tiene una personalidad muy nerviosa, muy débil, y que debe acudir a los médicos cuando se encuentra en una situación extrema de estrés. Dicen que el otro día tuvo un pequeño ataque de angustia y que le preguntó a uno de sus abogados, dime, ¿cómo se vive en la cárcel? Sí, efectivamente, él ha preguntado cómo se vive en la cárcel, cómo se vive en la cárcel californiana. Es algo que evidentemente está en su mente, porque de ser encontrado culpable puede ser condenado hasta 18 años de prisión. Una prisión en la que evidentemente no tendría ningún tipo de ventajas por su popularidad, y habría que ver cómo puede sobrevivir en una cárcel en la que no va a tener ningún tipo de privilegio como otros presos. Seguramente no le van a mandar, si le mandan a una cárcel en la que haya tipos duros, ¿no?, otros presos que tengan condenas violentas, seguramente le mandarán a algún lugar en el que haya presos que no hayan cometido delitos graves, pero en cualquier caso va a una cárcel californiana, y ahí las reglas se imponen desde dentro, y este hombre pues claro tiene su pensamiento de lo que puede sucederle. Hay algunos expertos que consideran que quizá para el viernes, después de unas 20-25 horas de deliberaciones, ya puede haber un veredicto, y las horas no correrían a favor de Michael Jackson, porque eso quiere decir que no hay en el panel, en el jurado, pues los suficientes votos como para considerar en este momento
que es inocente. Vamos a suponer que le caen esos 18 años. Si hablamos de 18 años, en las cárceles norteamericanas, las leyes norteamericanas, ¿hacen que se cumpla la pena íntegra o hay reducciones? No, o... En este caso sería un preso que por vez primera es condenado y seguramente cumpliría no más de 10 años en la cárcel. Eso es lo que en principio, siempre y cuando mantenga una buena conducta, se estima si es condenado a la pena máxima. Si luego es condenado a una menor, pues a lo mejor pasaría menos tiempo, pero aproximadamente entre la mitad o dos terceras partes de condena va a tener las que cumplir. En todo caso, demoledor, ¿verdad?, para la trayectoria profesional de Michael Jackson. Que ya no existe, está claro. Es decir, claro. Incluso aunque salga libre de la cárcel, libre de esta acusación, no tiene carrera profesional. Siempre puede acudir a Las Vegas, algún concierto, o puede salir al extranjero para intentar... lograr dinero, pero la situación económica es muy complicada. No ha podido pagar en varios meses a los empleados de Neverland y es un hombre que se acostumbró a gastar mucho cuando tenía unos ingresos anuales de 70, 80 millones de dólares y sigue manteniendo ese nivel de vida cuando ya los ingresos son muy reducidos. Hombre, según la experiencia, los rostros populares que se enfrentan a la justicia norteamericana corren suerte dispar. O.J. Simpson, pues bien. Mike Tyson, pues no tan bien. Michael Jackson, ¿qué pasará con él? El viernes dices que puede ser la sentencia. La estimación es que, llevamos 16 horas, quedarían entre 9, 10 horas más de deliberaciones. Sí. Eso quiere decir que probablemente el jueves o el viernes podría haber alguna noticia, aunque está claro que los que saben y los que tienen la solución final son las 8 mujeres y los 4 hombres del jurado, que ahora están en su casa. El juez los deja regresar a sus hogares. Sí. Y durante el fin de semana también pudieron regresar a sus hogares. ¿Y en los medios de comunicación norteamericanos, Agustín, ya se ha dictado sentencia? Se ha dictado la sentencia que comentábamos, de que la carrera discográfica y pública de Michael Jackson se ha terminado. Y de que incluso aunque salga absuelto y no sea culpable, no va a tener muchas posibilidades de reiniciar su carrera musical. Y desde luego siempre habrá alguien que le recuerde en cualquier concierto, ¿verdad?, este desgraciado incidente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Michael Jackson y vamos a ver qué pasa con la carrera espacial, Agustín. Vamos a ver qué hacemos, qué enviamos al espacio. Sí, ya sabes que en este país cuando las mejores mentes se unen y también se unen los bolsillos más amplios, pues hay muchísimas posibilidades de que todo acabe en éxito. Y vamos a hablar del Instituto SETI. El Instituto SETI, que responde a las siglas SETI, que son pues el estudio de la vida extraterrestre lejana. Es un objetivo que la NASA ya intentó realizar hace varias décadas, pero que fue suspendido porque muchos consideraban que el pensar en si en el universo tenemos algún tipo de vecino pues no era ciencia, sino ciencia ficción. Y ahora ese presupuesto del Instituto SETI ha sido recogido por otros hombres que además, mira qué hombres son. Entre ellos, uno de los co-creadores de Microsoft, Mr. Paul Allen, también el jefe de Intel, Gordon Moore, o el jefe de de Cisco Systems, Sandy Lerner. Todos ellos han dedicado dinero en aportaciones importantes al Instituto SETI, que tiene como objetivo el escuchar las señales que llegan del universo para saber si hay otra civilización inteligente. Porque lo que todo el mundo está de acuerdo, y yo creo que ahí tú coincidirás como viejo experto de esta materia, es que nosotros tendríamos que ser muy especiales, que no lo somos, para ser los únicos ocupantes del universo. El problema está en que todavía no se ha encontrado el método para poder escuchar esos mensajes que seguramente alguien o algunos nos están mandando. Así es, y nos acordamos de la película Contact, ¿verdad?, de Jodie Foster. Basado también en esa película, que al fin y al cabo pues dejó muy claro la posibilidad de que a través de esos gigantescos telescopios se pudiera escuchar lo que sucede en el universo y que alguien nos esté mandando
algún mensaje. Acuérdate de la actriz Judy Foster, que era la investigadora que estaba buscando esa inteligencia extraterrestre. Y al fin y al cabo, este objetivo del Instituto SETI no es otro que construir una serie de telescopios que sean capaces de escuchar esos mensajes. En este momento, y la semana pasada, se pusieron en funcionamiento una docena de lo que aquí se llamaba la formación del telescopio Allen, que no tiene otra razón de ser que el dinero que Paul Allen ha dado para este proyecto. En principio va a haber 350 telescopios en una zona de aproximadamente unos 36 hectáreas situadas en el centro de California, que van a poder escuchar cualquier tipo de mensajes. Ahora solamente están funcionando una docena, pero para finales de año va a haber 42 telescopios ya operativos, y para el año 2008 es cuando se espera que esos 350 estén trabajando, con un presupuesto de unos 35 millones de dólares, con la tecnología aportada por las más importantes empresas informáticas de Estados Unidos y con la aportación también de muchos científicos universitarios que creen que es posible que este proyecto SETI, que, como decimos, fue cerrado por la NASA porque muchos consideraban que era ciencia ficción, tiene como el objetivo de encontrar esas señales, esa inteligencia extraterrestre que seguramente alguien nos está mandando. Interesante noticia la que nos propone Agustín Alcalá. El proyecto SETI retomado por los magnates de las empresas tecnológicas. Esto está muy bien porque dinero no va a faltar y seguro que algún resultado pueden obtener. Yo recuerdo una visita a Puerto Rico cuando se cumplían 20 años. El proyecto SETI nace en 1974 en Arecibo, en Puerto Rico, en el Gran Observatorio, y tuvimos ahí un día muy muy curioso, muy interesante, y recibimos muchas quejas de los científicos porque no tenían medios, ¿verdad? No tenían dinero suficiente para este proyecto. La NASA apenas dedicaba el 0,2%, y bueno, pues incluso cerró ya este asunto SETI, pero ahora llega Microsoft y mira, 36 hectáreas en California y muchos telescopios para recoger información del espacio exterior. Qué bien, qué cosas pasan. Bueno, Agustín, pues te mando muchos saludos de Ángel Gonzalo, ¿eh? Pues saludos de Ángel Gonzalo, que sé que es uno de nuestros oyentes. Y anda, ponle la música otra vez de Mrs. Robinson, que seguramente que a él también a estas horas le anima bastante. Hombre, seguro. Grande Ángel Gonzalo. Un abrazo tremendo, Agustín. Hasta la semana que viene. Saludos y buenas noches. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.